y vea de por qué. ¿Quieres poner a prueba tus instintos y allí a diario. Tienes el... Tienes pinta de necesitar algo, ¿verdad? En el pozo hay mucho trabajo que hacer, mucha gente necesitada. Si se trata de los programas de asistencia financiera o alimentaria, vamos con retraso. No te preocupes, hacemos lo que podemos. Ah, que no eres... Perdón, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Te envía el custodio Aquilus? ¡Ay, madre! Mira, he hablado de esto con él un montón de veces y no tenemos nada de un peregrino de la unidad. Pero ya que insistís... Nuestros primeros registros son sobre todo administrativos, proyectos humanitarios, notas de terapias de grupo, gastos benéficos... Pero hay una serie de intercambios que los miembros fundadores registraron con gran detalle. Es lo que más se parece a lo que describe Aquilus. Vale, y tampoco se escucha el juego, o el juego sí. Vale, o sea, el juego sí, ¿no? Vale. Es que en cada principio de mes abro el ordenador, quito todos los cables, limpio todo el interior lo habré hecho en puertos distintos y no la pilla la primera. Gracias por el aviso. Un hombre entra en la primera casa de la iluminación. Los miembros fundadores le llaman el errante. Al principio piensan que busca caridad, pero no. El errante les hace unas cuantas preguntas. Si tu filosofía se basa en la moral propia de un individuo, ¿qué ocurre con una segunda persona? Esta puede no estar de acuerdo. ¿Lo que buscas no es el problema de dos? Y los fundadores le responden, cada persona debe entender cómo una segunda la apoya. Todo esfuerzo humano es una historia de cooperación que nos hace progresar. Y así va la cosa. Él vuelve cada semana durante un año y tienen siempre la misma conversación. Que si una segunda persona, que si el problema de dos... Es parte de nuestros principios básicos. No hay ningún dios que nos obligue a hacer el bien a cambio de la eternidad. Ayudamos al prójimo porque así lo deseamos. Si nadie se hace responsable de que los sistemas colonizados sean un lugar mejor, estamos dejando que los tiranos nos intimiden.
Si te digo la verdad, creo que los miembros fundadores se inventaron todo. Antiguamente la gente dudaba más a la hora de declararse atea abiertamente. Creo que estaban probando a redactar sus propias escrituras. Por suerte, no tardaron en dejarlo de lado. Al terminar los registros del errante, no vuelve a salir nada parecido. Aparte de lo que dice el custodio, parece un punto de encuentro, o el centro de algo. O el significado típico de uno, como el número uno, el primero o el principio. Me alegro de ser de ayuda. Si me disculpas, tengo muchas tareas de asistencia que coordinar. Vamos a ver. No tienes por qué ponerte el casco aquí. A ver. Me estoy ruseando el final prácticamente porque se me ha bugueado bastante trama de misión, vale. Básicamente. ¿Tengo visita? No me hace falta compañía. Chistes. Vienes a oír cosas sobre Varun, como los guardias, como el custodio. La gran serpiente espera en las sombras. Se enroscará en el universo y pulverizará todo menos a sus fieles. Esa es la verdad. Ni más ni menos. El conocimiento de la gran serpiente arrasa con toda preocupación. Lo único importante es su regreso y aquellos a los que salvará. No hay nada más. ¿Quieres hablar del peregrino del custodio, no? Te hablaré sobre él y luego te irás. Jinan Varun se encuentra con el infiel. Este le da una falsa profecía a Jinan, pero la fe de este en la gran serpiente es tal que no duda. Aniquila al infiel. Pero el infiel regresa. Jinan se da cuenta de que la gran serpiente le está poniendo a prueba, pero no le pillará desprevenido. Cuatro veces luchan durante 120 rotaciones del planeta en el que están. Recuerda estas cuatro batallas, Jinan, dice el infiel. Recuerda estas 120 rotaciones. Pero Jinan sabe que no es sino una blasfemia y le asesta el golpe de gracia. Eso es todo. Jamás he oído nada sobre tal cosa. Si existe, es una sombra que la gran serpiente arroja para embaucar a los descreídos. Entonces, hemos acabado. Vete. Hola, ¿cómo te va? Ok. ¿Qué tal el día? Tiene pinta de que es el... que tendré que hacer más adelante. 120 rotaciones y 3 batallas. DNA es muy útil.
Pero como te montes nada más comer, prepárate para los retortijones. Los niños te extrañan. De confianza. Estamos con el agua al cuello. Pero te podrás coger un día libre. Tendrías que descansar. Por poder puedo. Pero se fijan en quién está cuando hay que estar. Qué vida más triste, en verdad, tío. ¡Ostras! ¡Josiba es otra! ¡Soy yo! Oye, estás guapísima, pero ¿no crees que él se confundirá? ¿No te va ni a reconocer? Me verá más misteriosa. Zoe, eres de lo que no hay. ¡Stewie! Para la tercera cita, igual me hago pecar. ¡Stewie! Perdón. Ver las cosas dobladas a veces es un problema, ¿vale? Has regresado. ¿Qué has aprendido? ¿Había algo oculto en sus historias como pensábamos? Otra vez. Si en verdad hay una ubicación que el peregrino quería que encontrásemos, eso suena mucho a coordenadas. ¿Qué más has averiguado? Es habitual que los planetas se nombren con números. Podría ser el segundo planeta de un sistema. ¿Había algo más? Sí, la venda que hizo al infinito. ¿Puede que sea la pista de un nombre? Si buscáramos su lugar de descanso, necesitaríamos saber el nombre del sistema estelar. ¿No es así? Veamos. Tenemos algo que podrían ser coordenadas. Algo que podría indicar un planeta en un sistema. Pero, ¿cómo se llama el sistema? Infinitum Addendum. ¿Y si descomponemos las palabras? No hay sistemas llamados finito o adenda. Pero tenemos in y dum. Eso ya encaja mejor. Sí, eso es. El segundo planeta de Indum. En 4 y 120. Ahí encontrarás el lugar de descanso del peregrino. Y a partir de ahí, tal vez halles el verdadero significado de la unidad. Antes de que te vayas, ya has conversado con muchas perspectivas sobre nuestro universo. En cierta forma, llevarás sus filosofías contigo a lo largo de tu viaje. Sé que estás buscando una unidad específica, pero si tuvieras que adivinar, ¿qué sería? ¿Qué interpretación le darías? ¿Nos unimos a esta gente? Ah, pero ¿qué hace que algo sea sagrado? La gravedad también es una fuerza que une elementos. ¿Deberíamos santificarla? Es una de las grandes contradicciones de la fe. Sentimos la presencia de algo ahí fuera, pero insistimos en que también está en todas partes. ¿Crees, pues, que esta palabra, unidad, describe lo incognoscible divino que el peregrino buscaba? Bueno, no te retendré más. Ha sido entretenido, lo admito.
Ve, encuentra tu verdad. Me llevo tu naranja. A mí no me hace reflexionar un creciente de esto, ¿eh? Enhance, es mi lugar favorito de la galaxia. Me gusta tu nariz. Me acordaré de ella. Vale. ¿Puedo poner más bichos de estos? Hola. Hola, ¿qué puedo hacer por ti? Vale, no hay problema. ¿Puedo poner más, Que sí puedo. Bueno, no puedo poner más. Así está bien. Sí. ¿Dónde la has puesto? ¿Dónde se supone que...? ¿Es este el que he puesto? Bueno, algo hará. A ver, es que lo que pasa en el Elite no sé cómo será, pero aquí es muy estilo Lego para hacer las naves. ¿Sabes?